Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes, acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Saludos a los amigos televidentes de Market, de Economía y Negocios. Un día interesante el día de hoy. Sí. ¿Sabes que hoy se vacunó el presidente de la República, Luis Abinader? Ah, qué bien. Cumpliendo con su promesa de que se vacunaría cuando le toque. Así es. Así es. Bien hecho. Interesante. No rompió el protocolo ni utilizó sus privilegios. Sus privilegios, ¿verdad? Ni él ni la familia. Así es. Ya lo había hecho la vicepresidenta y ya están vacunados con la primera dosis. La vice y la primera dama. Y la primera las dama Raquel. También. Las Raquel. Mujer sí. Influyente en este país. Oh, tú sabes Dios. Que en mi casa también el nombre Raquel es altamente influyente. Es verdad. Sí, porque mi hermana, la mayor de las hembras, es la jefa. Es la jefa y se llama Raquel. Y se llama Raquel también. Son poderosas. Nombre poderoso ese. Bueno, así de poderoso está, señores, el Banco de Reservas que ingresó al exclusivo círculo de los 50 bancos más grandes por activo de América Latina y el Caribe en el año 2021. Un ranking que por primera vez se ha ido alcanzando por la institución financiera dominicana. La lista del top bancario de la región fue publicada por S&P Global Market Intelligence, especializado en investigación financiera, análisis y procesamiento de información sobre calificaciones crediticias para las tomas de decisiones de gobiernos y empresas. El administrador general Samuel Pereira dijo que este nuevo posicionamiento es un logro, no solo para esa entidad bancaria, sino para todo el país. Tú sabes que hay que reconocer que el señor Pereira está haciendo un buen trabajo, porque se nota en las diferentes informaciones que prácticamente salen a diario de actividades, iniciativas que está llevando a cabo el Banco de Reservas para impulsar y para servir de catalizador de la reactivación económica y del crecimiento económico, especialmente apoyando a las MIPYMES. Así es. Eso es sumamente importante. La Dirección de Aduanas informó que excedió su meta de recaudaciones en un 30%. Vamos a una historia con nuestra compañera Maciel Genao, perdón. El director general de Aduanas, Eduardo Sánchez Lobatón, expresó que de enero a abril de 2021 se recaudaron 53 millones de pesos, el 30% más de la meta del Ministerio de Hacienda, lo que representa 12 millones de pesos adicionales. Esa meta nosotros la hemos superado un 131.39%, lo cual es un hito fundamental para calificar cuando los agentes internacionales nos ven y dicen, bueno, ¿dónde puedo invertir? ¿Dónde hay una economía que se reactiva? ¿Dónde hay una economía sólida? Esos datos son contundentes a la hora de nosotros enseñarle a la República Dominicana, al mundo, porque, como dice el presidente Abinader, este es el momento de invertir en la República Dominicana. Lobatón manifestó que en los primeros meses de la pandemia se perdieron 20 mil millones de pesos. Sin embargo, entre enero y febrero de 2021 se recolectó un 20% por encima de 2020 en esa misma fecha. Detalló que han logrado la mejora mediante la eliminación y evaluación de contratos y servicios, reducción de gastos de representación, eliminación de bonos de comportamiento y la racionalización de los gastos de combustible. En el tiempo que nosotros tenemos aquí, en los primeros 8 meses, nosotros hemos logrado ahorro de las actividades cotidianas de la Dirección General de Aduanas en 163.6 millones de pesos. Y la gente me dirá, ¿pero en qué? Lo hemos hecho en las evaluaciones y eliminaciones de los contratos de servicios, en la evaluación y definición de los diversos bonos de comportamiento y demás que tenía la institución. El director de aduanas reveló que diciembre fue el mes de mayor recaudación, con 14 millones 660 mil pesos. Del mismo modo informó que trabajan en mejorar la ley de aduanas para garantizar la transparencia de los recursos que entran y salen del país. Gracias, Maciel. Y señores, senadores y diputados de la frontera manifestaron su oposición a la construcción de un canal para la captación de agua del río Masacre que se construye en Haití. Los legisladores advierten que el desafío de las aguas del río afectará a 1.800 productores de arroz de la zona fronteriza. Jonathan González nos amplía esta información.
señalando que el río Masacre nace en la República Dominicana y sirve para el cultivo de miles de tareas de arroz, diputados y senadores de las provincias fronterizas manifestaron la necesidad de que se detenga cuanto antes la construcción del canal de Yamada que construyen los haitianos para las aguas del recurso natural. Estamos solicitando por esta vía de manera formal a las autoridades haitianas la inmediata paralización de la canalización del río Masacre, porque es un río, es de dominio público, es una situación que tiene que haber un acuerdo binacional. Y llegar a un acuerdo de que no se puede permitir ese canal. Vuelvo y repito, tengan ellos o no razón, hay que asentarse de una forma amigable y demostrarle que eso no nos conviene por el daño que va a hacer. A decir de los legisladores, el canal que desde el 2010 los haitianos buscan construir para desviar las aguas del río Masacre se encuentra en una etapa avanzada de construcción, por lo que apelan a que las autoridades lleguen a un acuerdo que evite la terminación de la obra. Por lo cual el presidente tiene que buscar personas que conozcan de eso para que no perjudique a los productores de la línea noroeste, porque se perjudicarían 1.800 productores que producen el arroz y de los agricultores. El canal de agua que se busca construir del lado haitiano se estaría construyendo en violación al Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado en 1929 entre Haití y la República Dominicana, que en su artículo número 10 prohíbe las obras que afecten los flujos o el curso de los ríos transfronterizos. Los legisladores advierten que cualquier decisión a la que arriben las autoridades de ambos países debe estar amparada en estudio de factibilidad. Gracias, Jonan. A propósito, el geólogo Osiris de León aclaró que el problema de escasez de agua que actualmente enfrenta Haití no se solucionará canalizando el río Masacre, sino a través de la reforestación y perforación de pozos. De León afirmó a través de la red social Twitter que Haití cuenta con varios paleocauces o ríos fósiles que pueden ser explotados a través de pozos que podrían aportar entre 500 y 600 galones de agua por minuto. Asimismo, el geólogo aseveró que estos procedimientos ya se han hecho en territorio occidental de la isla, indicando que en los años 1998 y 1999 un grupo hizo estudios geofísicos geoeléctricos sobre el tema. Bueno, mira, ese tema del masacre se puede tornar en una situación bastante complicada para ambos países. Y mucho más cuando hablamos de Haití. Así mismo, cuando sí. Cuando se habla de Haití siempre hay problemas porque es un país fallido y de manera fallida e irresponsable ellos actúan. Y viven en desorden. Si no se hace un arreglo vía diplomática, quizás estaríamos en la puerta de ver nuestras tropas frente a las otras en lo que pudiera ser un enfrentamiento. Esperemos que eso no pase, pero hay que entender una cosa. En la época colonial, oigan bien, el país o la colonia más desarrollada de América Latina completa era Haití. Sin embargo, sus malas prácticas, una vez se separaron de Francia, sus malas prácticas llevaron a la deforestación. Y sus malas políticas y malas aplicaciones institucionales lo han llevado a ser un país fallido. Así es. Claro, hay muchísimas otras razones que de alguna manera instituciones, organizaciones internacionales y países como Estados Unidos y Europa le han hecho mucho daño desde el punto de vista económico e institucional. Pero el caso es que si uno ve la ecología, el medio ambiente de Haití, que está totalmente deforestado y devastado, uno inmediatamente piensa que si se deja que ellos actúen como piensen que deben, como les dé la gana, hablando de manera coloquial, en poco tiempo el masacre estará totalmente cero. Terrible situación esta, señor. Y a propósito de este tema, el embajador William Piantini consideró que lo que procede es que las autoridades haitianas y dominicanas se reúnan para tratar el conflicto generado
por la construcción de un canal de riego en territorio haitiano para extraer agua del río Masacre. El diplomático cree que la excavación para represar el río Masacre lo hayan hecho campesinos haitianos que están interesados en la obra. Entonces yo creo que lo que procede, que lo lógico es que ambos países se junten y dialoguen sobre ese asunto en base a un acuerdo que hay. Informó que en el 1978 ocurrió algo similar y los gobiernos de entonces de Haití y República Dominicana se pusieron de acuerdo y construyeron un dique derivador internacional sobre el río Pedernales que irriga la parte haitiana y la dominicana. Bueno, ojalá que nos podamos poner de acuerdo. Es difícil porque recuerda que a cada rato, mira que ya se suspendió una reunión que había, pero en varias ocasiones comisiones de alto nivel de ambos países han tratado de sostener reuniones y siempre la comisión de la República Dominicana va y lo dejan esperando. Propio de lo que acabas de mencionar, que es un Estado fallido y irresponsable, sin ningún tipo de normativas que cumplir. Así es. Un conjunto de organizaciones sociales nacionales repudiaron la decisión del gobierno dominicano de construir una verja perimetral en la frontera dominico-haitiana. Las organizaciones argumentan que el muro es una afrenta y una vergüenza que separa a seres humanos y pueblos hermanos que comparten una sola isla. El Partido Comunista del Trabajo, el Movimiento Patria para Todos, FENATRADO, el Frente Amplio y otras organizaciones entienden que el muro fronterizo es una concepción del Partido Revolucionario Moderno para complacer a los llamados nacionalistas. Y desde ese punto de vista le estamos exigiendo al presidente de la República que pare la construcción de ese muro odioso, de ese muro que lo que hace es separar a la gente. Quienes se oponen al muro descartaron además que sería injusto, o destacaron, mejor dicho, que sería injusto que las generaciones futuras tengan que pagar altos intereses por los préstamos que se utilizarán para la obra. Me imagino que se estaban refiriendo, me imagino que a los vinchos, ¿verdad? Sí, cuando hermano, se refiere a los nacionalistas, quienes siempre han promovido el tema del muro. Mira, todo el mundo sabe que la frontera dominico-haitiana es un problema. Ciertamente. Que no hay controles y que hay que tomar medidas bien claras y contundentes para normalizar, para darle legalidad a la zona fronteriza y para evitar una serie de negocios irregulares e ilegales que se cometen en esa zona. Pero además, si nosotros queremos desarrollar turísticamente la zona, Pedernales, Independencia, Montecristi, Dajabón, etcétera, etcétera, como está planificado, definitivamente el muro es una necesidad. Así es. Entre las inversiones de infraestructura que tiene que hacer el Estado Dominicano para darle seguridad a la zona, está ese muro. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. La inversión de ese muro se va a pagar con creces, con las inversiones en turismo que se van a hacer en la zona, que van a desarrollar toda la zona. Así que no, a toda inversión que implique fortalecimiento de la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana y que además atraiga la inversión extranjera directa, especialmente en turismo y en zona franca, en esa zona, bienvenido. Además de prevenir muchos actos ilícitos que se cometen a través de la frontera, está el tema de la invasión que estamos recibiendo. ¿Cuántos millones se están invirtiendo, dinero de los dominicanos, por ejemplo, en el caso de las parturientas? Más de 2.000 o 3.000 millones de pesos. Entonces, nos están sangrando a nosotros. Hay lugares donde, en varios hospitales, donde definitivamente paren más haitianas que dominicanas. Ciertamente, ciertamente. Señores, es tiempo de edificarnos con el Diccionario Económico.
La capacidad de endeudamiento es la cantidad de deuda máxima que puede asumir un individuo o empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. La capacidad de endeudamiento puede asignarse tanto a personas físicas como jurídicas o incluso a países. Así se define como el tope de crédito que un prestatario está en la facultad de adquirir sin poner en riesgo su posición económica. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.